Bien, saludos, muchas gracias. Aquí en esta provincia de La Romana y recorriendo toda la región este del país, dándole seguimiento a la tormenta tropical Franklin, pues las autoridades se han preparado, así como también los alcaldes y los diferentes organismos de socorro. Realmente La Romana se mantiene en alerta roja. Ahora mismo acabamos de concluir la reunión del comité para informarle a la población todos los aspectos que hemos hecho como institución y como comité para que la población de La Romana se sienta segura que este evento sí nos va a afectar y que todo el mundo tenga su plan y todas las condiciones para poder preservar la vida en La Romana de todos los habitantes. Este es el caso del alcalde del municipio de Villahermosa, que a tempranas horas movilizó varios equipos pesados y también las limpiezas de invernales. Sí, nosotros hacemos un llamado no solamente a esos municipios que acostumbran a esperar cuando esté lloviendo para lanzar a la calle, sino nosotros estamos en la calle en estos momentos. Si hay alguna situación en su barrio, llámenos, nosotros vamos y le caemos allá y recogemos inmediatamente lo que usted tenga que pueda hacerle de extorsión para que el agua pueda fluir. No obstante, la representante del gobierno aquí en la provincia, la licenciada Jacqueline Fernández Brito, expresó que todos los organismos de rescate, así como los cuerpos castrense, están a la disposición de la población. Quienes esperen ya a última hora, no tengan, nosotros tenemos los albergues disponibles para recibirlo también. Y haciendo el trabajo que el señor presidente ha querido, que lo primero es salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Aunque veamos el clima muy tranquilo, seguimos estando en alerta roja, o sea que no nos descuidemos y que tomemos la medida de lugar. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, en cámara, Dora Villafaña, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, Manuel Peralta.